Miércoles 24 de agosto del tiempo ordinario, San Bartolomé Apóstol Muy buenas querido amigo, querida amiga, hoy estamos celebrando a uno de los apóstoles que conformó el grupo de los doce discípulos de Jesús. Hoy estamos celebrando a San Bartolomé Apóstol, quien nació en Cana de Galilea. De hecho, el apóstol Felipe lo llevó a Jesús, y según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió la corona del martirio. Pidamos la intercesión de San Bartolomé y busquemos imitar su ejemplo. Escuchemos las lecturas de este día. Oremos. Afianzanos, Señor, aquella fe con la cual el apóstol Bernabé se entregó sinceramente a tu Hijo, y concédenos por sus ruegos que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, de los versículos 9 al 14. El ángel del Señor me habló diciendo, mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada, tenía doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados, que son las doce tribus de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al poniente tres puertas, y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 144, respondemos, tu Santo Señor proclama la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor, y que te bendigan todos tus fieles. Todos? Tu Santo Señor proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Todos. Tu Santo Señor proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Todos. Tu Santo Señor proclaman la gloria de tu reinado. Aclamación antes del Evangelio. Rabí, Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, de los versículos 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, He allí un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contestó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, tú crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad, en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios. Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio Querido hermano, querida hermana, hoy estamos celebrando la festividad de San Bartolomé Apóstol. Y justamente por esta festividad hemos escuchado el Evangelio donde Jesús llama a sus discípulos. El evangelista Juan ha transformado la escena de la vocación de los discípulos en un testimonio más de la fe sobre Jesús. Es por eso que Andrés lo confiesa como el Mesías, y Felipe viene a decir lo mismo, aunque con palabras distintas. Es por eso que dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés la ley y también los profetas. Además, los discípulos reconocen algunos otros títulos muy particulares. Reconocen a Jesús como hijo de José de Nazaret, y a propósito Natanael le acumula los títulos dados de rabino, hijo de Dios y rey de Israel. En otras palabras, además de manifestar el llamado que Jesús hace a sus discípulos, escuchamos hoy los títulos emblemáticos que recibe Jesús por parte de aquellos que le siguen. Es el reconocimiento del verdadero Mesías a quien hemos de seguir también nosotros. Pidamos al Señor en este día de San Bartolomé Apóstol que nos conceda el don de testimonio y también el don de fidelidad. Testimonio y fidelidad tal y cual caracterizaron a los discípulos de los primeros tiempos. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.